y bienvenidos de vuelta al canal. En el vídeo de hoy os traigo un cardigan DIY de crochet que se puso súper de moda el año pasado porque lo llevó Harry Styles en uno de sus conciertos. Es un cardigan que cuesta unos 1.200 euros o una cosa así y revolucionó las redes completamente. Es este de aquí, como veis, está hecho de patchwork, de crochet. Entonces todo el mundo empezó a hacerlo do it yourself en TikTok y en las redes sociales. Y tanto es así que al final el diseñador del cardigan subió como el paso a paso a internet para facilitarlo. Como decía, la técnica es patchwork, así que consiste en tejer cuadraditos de colores y unirlos y después hacer los remates. Las instrucciones que subieron a internet están en inglés, evidentemente, y además con un lenguaje que hay que saber de crochet, y yo la verdad que no tengo ni idea. Así que he hecho una versión un poco más fácil y un poco menos colorida también, porque esto es la fiesta del color. Entonces he cambiado algunos de los colores que utilizaba el cardigan original por otros que a mí me gustaban más. Y además he hecho, en lugar de hacer distintos tipos de punto, porque en el cardigan original cada cuadradito tenía más o menos un estilo distinto de punto, entonces como yo nunca había hecho crochet en mi vida, pues en vez de aprender a hacer 18 tipos de punto distintos, los he hecho todos iguales. Entonces esta versión es un poquito más sencilla. Espero que os guste mucho y nada, no me enrollo nada más y vamos a empezar. La verdad que esto del crochet es muy fácil una vez que aprendes y muy adictivo, así que ya tengo unas cuantas ideas también con esta técnica, y si no te las quieres perder, pues no olvides suscribirte aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse, porque es gratis y así te aseguras de no perderte ningún otro vídeo de este estilo. Vamos a necesitar lanas de colores, yo he cambiado un poquito los colores del cardigan original y también voy a utilizar distintos grosores de lana para que no sea necesario hacer distintos tipos de punto y que sin embargo de todas maneras se vean cada cuadradito un poco diferente. Voy a estar utilizando este ganchillo de 6 milímetros todo el tiempo sin cambiarlo dependiendo del grosor de la lana, aunque sería lo suyo. Y empezaremos formando cuadraditos como este que van a medir aproximadamente 12 centímetros y medio. Para ello vamos a empezar formando un nudo corredizo. Damos una vuelta con la lana alrededor de dos de nuestros dedos y después metemos el ganchillo por ese aro que hemos formado alrededor de los dedos y cogemos el extremo de lana que digamos va unido al ovillo. Y ya tenemos el nudo. Y ahora vamos a formar nuestra primera fila. Para eso pasamos el extremo de lana por detrás del ganchillo y después subimos el nudito para pasarlo por encima y sacarlo del ganchillo. Y así estaremos formando cadenetas, como si fueran una especie de nudo, y seguiremos hasta que tengamos la longitud deseada. Cuando lo tengamos, vamos a comenzar con la segunda fila. Pasamos la lana por detrás del ganchillo, como hemos hecho hasta ahora, y ahora metemos el ganchillo por la primera cadeneta. Cogemos más lana y regresamos por donde habíamos entrado. Y ahora tendremos como tres bucles en nuestro ganchillo. Volvemos a enrollar lana en el ganchillo y pasamos por el primer bucle, quedándonos de nuevo con tres. Enrollamos lana una vez más y ahora pasamos por los tres a la vez. Y así seguiremos hasta el final de nuestra fila. Cuando lleguemos al final vamos a hacer una cadeneta simple como las de la primera fila, pasando la lana y simplemente el bucle que teníamos en el ganchillo por encima de esa lana. Esto lo vamos a hacer dos veces y ahora podemos darle la vuelta a nuestro trabajo para empezar con la tercera fila, que será exactamente igual que esta que acabamos de hacer. Así vamos a continuar hasta que tengamos las medidas que queremos. Cuando terminemos, hacemos una cadeneta simple, cortamos la lana y sacamos el ganchillo. Vamos a necesitar 72 cuadraditos como estos, así que esto nos va a llevar un tiempo. Y yo, en función de la lana que tenía, pues hice 12 naranjas, 16 rojos, 12 azules en dos tonos distintos, 8 verdes, 9 beige oscuro, 9 beige claro y 6 amarillos. Ahora vamos a pasar a los puños y a la parte de abajo del cardigan. Empezamos exactamente igual con un nudo corredizo y cadenetas simples para formar la primera fila.
Cuando tengamos la longitud deseada, vamos a ir a por la segunda fila, que va a ser muy similar a la de los cuadraditos. Enrollamos lana, metemos el ganchillo por la primera cadeneta, cogemos lana y volvemos por donde habíamos entrado. Después volvemos a enrollar lana, pero esta vez pasamos por los tres bucles a la vez. Y así continuamos hasta terminar la segunda fila. Cuando lleguemos al final, hacemos una cadeneta simple y le damos la vuelta para empezar con la tercera fila. La tercera fila y todas las siguientes serán casi iguales que esta que acabamos de terminar, pero en lugar de pasar por la cadeneta completa, que está formada como por dos trozos de lana, vamos a coger solo uno de ellos, como estáis viendo. Y de esta manera conseguimos esa forma como con rayas, típica de los puños de los cardigans. Y con esta técnica vamos a hacer dos piezas de aproximadamente 30 centímetros y una mucho más larga de unos 110 centímetros. Con todas nuestras piezas listas, vamos a pasar a unir todos los cuadrados. Esto sería la parte trasera del cardigan, que como veis está formado por 4 cuadraditos de manera vertical y 6 de manera horizontal. Estas son las dos partes delanteras formadas cada una por 4 cuadraditos verticales y 3 horizontales. Y estos son los brazos exactamente del mismo tamaño. Para unir los cuadraditos voy a utilizar una aguja de lana y lana de cualquier color. Y los voy a unir desde la parte que quiero que vaya por dentro para que esta costura no se vea. He empezado en primer lugar uniendo los cuadraditos de cada una de las filas. Y cuando ya lo tenía, las filas entre ellas. En el caso de los brazos, vamos a tener también que unirlos de esta forma, precisamente para formar ese cilindro por el que vamos a meter los brazos después. Así que voy a coserlo de la misma manera, como siempre, enfrentando lados buenos. Y cuando terminemos, le damos la vuelta. Y ahora toca unir las distintas piezas entre ellas, la parte de detrás con las dos partes de delante y los brazos. Y así tendríamos la estructura básica. Recordad siempre que todas las costuras tienen que hacerse enfrentando lados buenos, para que después no se vean. Aquí estoy uniendo la parte de detrás con una de las partes de delante. Y no voy a hacer la costura completa, sino que me voy a quedar a la mitad, para poder introducir ahí los brazos. Este es el otro lado y voy cosiendo hasta que llego al centro, es decir, al segundo cuadrado. Y esta parte la dejo sin coser porque aquí voy a meter el brazo. Veis que están enfrentados los lados buenos, así que sigo con mi costura incluyendo el brazo. Primero la que corresponde a este lado que estoy haciendo ahora y después le doy la vuelta y hago la otra parte. Y ya está, lo mismo en el otro lado. Bien, ahora vamos a la parte del cuello y vamos a coser hasta la mitad del último cuadrado. Le damos la vuelta para enfrentar los lados buenos y vamos cosiendo hasta llegar a la mitad de ese último cuadrado, porque por ahí tendremos que meter la cabeza, básicamente. Si no tenéis cabeza, podéis coser hasta el final.
Llegó la hora de colocarle los puños, los voy a cerrar, las dos estructuras pequeñitas que hemos hecho para formar ese puño. Lo voy a colocar alrededor de la manga, que como veis es bastante más grande que el puño, pero es como queda bonito. Lo meto dentro y después voy distribuyendo la lana de manera que quede más o menos uniforme. Digamos, estirando más el puño que la manga. Y vamos a hacer algo muy similar con el bajo, lo vamos a colocar alrededor de toda la parte inferior del cardigan y vamos a ir cosiendo, enfrentando lados buenos, porque luego al darle la vuelta no se verá la costura. También he ido estirando más este remate que lo que es el cardigan en sí, para que quedara como un poco bombacho. Ya llegamos a los últimos pasos, vamos a la parte de la botonadura, que la vamos a tejer directamente en nuestro cardigan. Empezamos con un nudo correrizo, como siempre, y vamos a la primera cadeneta de nuestro cardigan de la parte del bajo. Por allí metemos nuestro ganchillo, enrollamos lana, salimos por donde habíamos entrado, cogemos más lana y pasamos por los dos bucles que teníamos formados en el ganchillo. Vamos a la siguiente cadeneta y pasamos por todos los bucles que hay en nuestro ganchillo. Y así vamos a continuar por todas las cadenetas hasta llegar a la parte de arriba. Una vez que lleguemos, haremos una cadeneta simple, le damos la vuelta a nuestro trabajo y empezamos con la segunda fila. Exactamente igual y cogiendo las dos partes de la cadeneta, porque en este caso no queremos esa textura rayada. La tercera fila será exactamente igual. Cuando terminemos le damos la vuelta y vamos a empezar la cuarta, que va a ser algo diferente porque aquí vamos a querer hacer los agujeros para los botones. Para ello, cuando lleguemos a la altura en la que queremos un agujero para un botón, que yo sinceramente lo he hecho a ojo, vamos a hacer tres cadenetas al aire, que consiste en coger lana y pasarla por el único bucle que teníamos en nuestro ganchillo, y eso tres veces. Y luego nos vamos a saltar tres cadenetas, es decir, vamos a meter el ganchillo saltándonos tres huequitos y seguimos haciendo el mismo punto que hasta ahora. Y así nos ha quedado este agujerito para el botón. Ahora vamos a seguir con el mismo punto que estábamos haciendo hasta ahora y cuando consideremos vamos a volver a hacer un nuevo agujero para un botón. La siguiente fila ya seguiremos con normalidad, como todas las anteriores, y lo único es que tenéis que tener en cuenta que os vais a ir encontrando con esos agujeros para los botones que acabamos de hacer. Y cuando eso ocurra, simplemente lo vais a tomar como una cadeneta más, por lo que vais a meter por ahí el ganchillo y hacer vuestro punto habitual, con normalidad. Pero en cada una de esas cadenetas gigantes, por llamarlas así, vamos a hacer dos puntos en lugar de uno, como en el resto de cadenetas. Y yo hice otra fila más aparte de esta, vosotros podéis hacerlo como queráis, como más os guste, del grosor que más os guste esta parte de la botonadura. Y en el otro lado tendremos que hacerlo exactamente igual, pero no será necesario hacer ese paso de los agujeros para los botones porque ese lado será el que lleve los botones. Lógico, ¿no? O sea.
Así que cuando estén listos vamos a enfrentarlos, vamos a colocar los botones a la misma altura en la que estén los agujeritos y los vamos a coser. Tened muy en cuenta el tamaño de los agujeros de los botones cuando los elijáis para que os permita meter por ahí una aguja lanera o, en mi caso, por ejemplo, eran demasiado pequeños, pero conseguí una aguja que no era lanera, pero era bastante grande y en la que pude enhebrar este tipo de lana porque justamente este color era un poquito menos gruesa. Así que simplemente observación, tenerlo en cuenta. Si no tendréis que coserlo con un hilo normal, y no sé qué pasaría. Seguramente nada, pero no vamos a intentar descubrirlo. Y llegamos a la parte final, el remate último, que va a ser tejer el cuello. Para eso vamos a venir a la parte de arriba y exactamente igual que hemos hecho con la botonadura, vamos a empezar a tejer desde la primera cadeneta del cuello y con el mismo tipo de punto y así a lo largo de todo el cuello. El número de fila que hagáis aquí dependerá de cómo de grande o pequeño queréis que tenga las solapas del cuello. Yo hice aproximadamente unas 15 o 16. Y ya está, espero que os haya gustado un montón. Ahora mismo os dejo con los resultados, pero si no te quieres perder ningún vídeo de los que suben en el futuro, no olvides suscribirte abajo en el botoncito rojo porque es totalmente gratis y así te aseguras totalmente. Y además, si le das a la campanita, pues ya YouTube te avisa 100% porque si no, a veces sí, a veces no, bueno. Entonces yo te lo recomiendo si no te lo quieres perder. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo muy muy pronto, seguramente con un nuevo Do It Yourself o con alguna otra idea que se me haya pasado por la cabeza. Y mientras también me tienes en redes sociales, que te las dejo todas abajo, pero sobre todo en Instagram, intento ser constante. La verdad que no me sale muy bien, para que nos vamos a engañar, vamos a decir la verdad, pero lo intento, y sí que paso más a menudo por allí que por aquí. Así que si quieres que nos veamos un poquito más frecuentemente, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y nada, que muchísimas gracias por ver el vídeo y que te mando un beso enorme.